todos, bienvenidos a Town Gameplay, vuestro canal de terror. Y bienvenidos al estreno épico de Garten of Bambam 6. Sí, lo comenzamos justo cuando acaba de salir, lo tenemos aquí ya para disfrutarlo en capítulos. Vamos a hacer unos 40 minutos por capítulo y luego ya por la noche más tarde lo subo todo completo para quien quiera verlo en un solo vídeo. Pero ya está aquí, ya ha llegado este 20 de diciembre Garten of Bambam 6. Por cierto, primer detalle, Garten of Bambam 7 es el próximo juego que saldrá. Muchos pensábamos que el 5 sería el siguiente para ver qué es lo que pasó anteriormente en la historia, pero no. ¿Cómo se llamaba este? Siringion o algo así se llamaba. Es el protagonista de Garten of Bambam 7. ¡Nuevo juego! Vamos con el 6. A ver. Tenemos lo de siempre. Para un padre que busca a su hijo desaparecido, el tiempo es un asunto delicado. Haz clic en el reloj para avanzar en el tiempo. ¿Sabes qué me pasa ahora, Cosí? Yeah. Es mi primer Garten of Bambam con Noah en el mundo. Hostia. Ahora, de alguna manera, me siento más identificado con lo que pasa en la historia. Claro, porque es un papá que ha ido a buscar a su hijo desaparecido. Entiendo el por qué lo hace. Vale, ahí va cambiando un poco. Me voy a llevar, que me... Sí, yo creo que está un poco... Un poco Garten of Bambam, ¿eh? Proteger a la reina, proteger la pieza del scepter, esconderse. Esconderse hecho, y deja de escucharse nada. Proteger a la reina, fallado, no lo pudieron hacer. Y ahí se ve como una piruleta o algo así, un caramelo ahí arriba. Y interrogación, proteger la pieza del scepter. ¿Eso será algo del el báculo del que hablábamos siempre, que pensábamos que es lo que íbamos a buscar ahora? ¿El báculo no es lo de ahí arriba a la derecha, quizá? Proteger la pieza de scepter. Quiero ver qué es de scepter. Yo creo que tiene que ser el báculo. Creo yo, ¿eh? El cetro, mejor dicho. De scepter. El cetro, tal cual. Lo más importante es proteger el cetro de la reina, porque seguramente es el que va a poder enviar de vuelta a los traviesos. Lo último que pasó fue que los traviesos se salieron de control. Y aquí estamos. Con un Stinglefin un tanto... Vale, vamos a escuchar. Un segundo, que lo escucho un poco bajito. Ahora subiendo. Ostras. Quiere capturarme a mí y a los captores. Estamos en un gran problema. ¿Stinglefin? Claro, es que tenemos al Nap-Nap siniestro en este Garten of Bambam. Bueno, un segundo, que escucho todo muy bajito. Voy a comprobar que esté todo bien. Vale, he subido un poquito al juego, un poquito a mis cascos también. Stinglefin, chicos, lo primero que nos encontramos es que está desmayado. No sé qué le ha pasado. El Safe Twister es quien nos ayudó a última hora. Nos escapamos de allí después de lo que ocurrió. Y mi dron va a abrirme la primera puerta. Espero. No sé si funciona, ¿eh? ¿Se ve algo ahí al fondo? No, no funciona. Leñas. ¿Cómo empezamos? ¿Con una tarjeta por aquí? Es como si tuviese que despertar a Stinglefin con el dron o algo así, ¿eh? A ver si puedo. ¿Ven para acá? No entiendo el inicio. Sal de aquí. ¿Vale? ¿Le he llegado a dar a esto? A lo mejor no le he dado, ¿eh? Ah, leña, sí que iba. Eso es lo que el dron estaba quedándose atrás. Activamos el tarjetero, ponemos la tarjeta. ¿Quién se ríe así? ¿Es Queen Bouncer? ¿Ya se ha vuelto loca? Oh my god. Vamos, vamos, pero Sheriff, ¿pero no me acompañas? No me dejes aquí solo, ¿eh? Vale. Eso quiero, seguirte a ti.
but it should be unoccupied at least. Vale, vamos a escondernos con él. Música de castillo, así de estilo medieval. Las farolas alumbrando nuestro camino. What? No. Come on. We can't stay in the dark. Corre. Let's head to that lot over there. Dios. Corre. ¿Quién viene? Está muy lejos. Phew. Oye, me has asustado muchísimo, Sheriff Toaster. Jolín, pensé que me iban a matar, pero ya, vamos a empezar. Momento de tensión y poca diversión. Oh, mira este lugar. No estoy en este lugar. Fue abandonado. Pasó muchas noches frías, solitarias. Noches que quisiera olvidar. And it was foolish enough to let myself believe that things would get better. Jolín. Here I am, back to square one. Like I told you earlier, we need to get the Queen's Scepter as soon as possible. El cetro de la reina. It's the only thing that can allow us to recontain the naughty ones and seal the door behind them. We had it stored in this room away from anyone that could get to it, hoping we would never have to use it again. But here we are. Vale. The door opens by activating four switches scattered across the different sectors on this floor. Okay, cuatro interruptores. You should be safe from them as long as you stay in. No les gusta la luz. The first thing we should do is find a way to safely get to the other sectors. Let's have a look around. Me gusta como Sheriff Toaster es un poco tutorial. Tiene un parkour. Zona de VHS. Modificación del dron. Voy a ponerme el de Santa, que estamos en Navidad. Así, rojo. Aplicar. A ver. ¿Dónde está? Dron. Vale, lo vemos. Aquí podemos ver los VHS. Tenemos la pintura clásica del juego, sin ningún personaje nuevo. Oh, gorro mexicano. Vale, estamos en Storage Bay. Está Introduction Sector, Potential Sector y Conditioning Sector. Y ahí hay un parkour que vamos a intentar hacer ya de una. A ver qué pasa. Vale. Bueno, no pasa nada. Ah, sí puedo subir. Venga, se ha subido. Entonces, si se puede subir de aquí, entiendo que ya es hacia arriba, no puedo. Es hacia acá. ¡Dios! He subido. Uf. Oh, madre mía. Odio los parkour. Ya han puesto un muy buen parkour, Careful up there. Ya. Voy con cuidado. Es que quiero ver qué se esconde de arriba. Sheriff Toaster. La curiosidad me matará. ¿Qué es esto? ¿Quién es ese? No puede ser. Creo que no tenía que venir todavía. ¿Quién es? Voy a morir. ¿Qué es eso? Me acaba de matar una criatura. Nueva. Azul. Aterradora. Ha dicho que cuidado de ahí arriba. Es decir, no tengo que coger eso. Me ha costado muchísimo hacer el parkour. Pero estoy arriba. Estoy arriba. ¿Vale? Si no toco eso. Ah, pero lo tengo. Lo tengo. Se ha guardado aquí después de la muerte. Menos mal. Está raro. ¿Quién, yo o tu libro? Español e inglés, diccionario. ¿Vale? Es la casa de alguien. Ese que me ha matado es un bicho nuevo.
Esto es lo que me he llevado antes y me ha matado. Parece algo relacionado con luces. Las gafas o no sé qué es eso. Ahí no puedo pasar. Intento cogerlo otra vez. Tu juguete está ahora equipado con una fuente de luz. Ya sabía yo que tenía que tener que ver con la luz. Se refiere a mi dron, ¿no? Vale, pues lo tengo. ¡Bambalina! ¡Ostras! Ah, vamos a verla, un segundo. Droncito. ¿Y mi dron? Quería ver la de la casa. ¿Se ve algo atrás? Uf. Oye, me ha gustado mucho ese principio, ¿eh? No sé quién es ese bicho. Pero de alguna manera me ha ayudado. No veo al dron por ningún lado. ¿Dron? ¿Y esta casa? ¿No se puede entrar a ella? Pero se ve una mesa... En fin. Estoy un poco viéndolo todo porque me interesa... Que no nos perdamos ningún detalle. ¡Hola, Bambalina! ¿Cuánto tiempo? ¿Te han soltado? This dame claims someone kidnapped and imprisoned her for some time, but she managed to escape. I didn't get a good look at them. Pero si eras tú, Sheriff, el que los metía adentro. Clever and good at what he does, and that he's very handsome. I didn't say that. Es él entonces. A gut feeling's never wrong, and something tells me. Es que fue él el que los estaba secuestrando, bueno, metiendo las cárceles. It should be safe here for now. My students are my responsibility. I can't teach them without a full attendance list. The principal would be very mad if I did. We ought to find the culprit. But let's make sure we're alive to do so first. Yo creo que fuiste tú, ¿eh? How about you head over to the introduction sector and look for the first switch? Okay. I'll have Stinger Flynn transported here. Me va a transportar a Stinger Flynn allí. You seem to have been through a lot. And we need everyone to stay focused. Señora Mason, le dice. May we get through this alive. ¿Qué pasa, mi bebé? Sigue los postes de luz. Utiliza tu juguete para un transporte seguro. El juguete se puede personalizar interactuando con los puestos de trabajo, sí. Uy, uy. Se fue de repente la música. Oye, Bambalina, ¿puedo hablar contigo? Normal, así. ¿Es tu casa, Bambalina? Ah, si vuelvo aquí, vuelve la música. Ok. De hecho, sigue los postes, es aquí, claro. Voy a ir con el dron. Pero el dron es mejor que esté como más hacia arriba, ¿no? Para que veamos algo. Ok. Tengo miedo de los traviesos. Y por un lado quiero verlos también. Vamos al siguiente, que está allá. Vamos a la vez. A ver, ¿aquí? ¿Qué estás haciendo, fuercita? Haciendo caca. Gordino. Haciendo cacorras. Enfadísimo. ¿Por qué estás enfadado, mi nene? No puedo hacer. Aquí hay una farolita. Vale. No veo la siguiente, pero voy a tirar para allá. Y voy siguiendo la luz. ¡Ay! ¡No veo! ¡No, tío! Me mató un travieso. Ponte a salvo, me ha dicho. Pero claro, que he perdido la luz de repente. ¡Ostras, qué raro! De repente no había luz. Entonces, si me ha dicho ponte a salvo, que ya venía por mí. O me ha matado porque me he ido a la oscuridad. Una de dos. Ahí no hay mucho más. A ver. Vamos, droncito. Es que he perdido una farola de vista y yo creo que se me ha liado par de ahí. De esta farola a esta. De esta a esta.
más. Va como de un lado para otro, así que la siguiente debe estar para allá. Ahí. Dios. Te matan enseguida, ¿eh? Los traviesos. Uy. Cuidado con donde ponemos el dron. Aquí tenemos esta lámpara. Esta farola. Apagada. Tiene que haber otra por aquí, creo yo. La veo. Ah, estoy avanzando, ¿eh? Cometí el error de poner el dron fuera de mi cabeza, así como en un hueco o algo. ¿Vale? Ostras, no veo ninguna farola ahora. ¡Ay! Me pasé un poco de largo, ¿eh? La he visto. Ahí hay algo. ¿Farola? Ahí hay luz también. Corre. Esto es una farola. Voy para allá, ¿eh? Un montón de cosas. Uy. Que se choca. Necesitamos llegar al interruptor. Vale. Estamos cerca, ¿eh? Vamos, ya llegamos. O sea que en este juego es muy importante el tema de la luz. Algo que todavía no habíamos visto. En Garten of Bamba. Enciéndete, por favor. Dios. ¿Solo eso? Se encendió muy poco. Buah. Pero poco a poco, ¿eh? Se ha encendido esto. Pues me dejé una nota que estaba aquí en el suelo. Con la luz no la vi. Querida mamá. Dice... not talk to the face like Miss Mason 6. Dice, no debemos hablar con la cara como nos dijo la señorita Mason. Asustó a Miss Mason. Ese... se me olvidó el nombre. Del bicho. Y aquí ya no sé qué tengo que hacer, chicos. Estolfios. ¿Este dron? Los oigo. Los oigo, chicos. Están por aquí. Vale, chicos, he estado un buen rato haciendo el tonto porque había aquí para pulsar con la tarjeta y abrir. Y no me he dado cuenta de eso. He perdido un montón de tiempo, pero bueno, ya está. Solucionado. Simplemente no lo veía. Abrimos todos. Y entramos. Hello. Esto se guarda solo, como siempre. La sala más grande. Tenemos modificación del dron. Esto que no funciona. Y hay como un puzzle. Empieza aquí, dice. Cuatro sillas y luego hay unos circulitos de colores. Y tienes como... Te está diciendo cómo tienes que hacer algo en concreto. Pero no entiendo muy bien qué es. Y aquí nos pide tarjeta azul. En la puerta esta. Ok. Dice, tu día bajo de motivación... La vida es una serie de eventos que juegan en el orden correcto. Hay que apretar esto. O usar esto para hacer algo. Esto es un puzzle elaborado. Puzzle grande. Tarjeta azul. La tenemos. Aquí también hay un montón de...
colores y circulitos. Y la clave está en esto de aquí, parece ser. Estamos en Introduction Sector. Vale, vamos a abrir la puerta del fondo. Y me traigo el dron, y mi dron. ¡Oh! ¡Viste el Jiggle! ¿Are they gone? ¡Ostras! ¡Pero tú me querías matar! Don't worry, I'm not going to hurt you. ¿En serio? I've done enough damage as it is. Vale. I know it doesn't make up for what I've done trying to take you down, but I'm sorry. I truly am. I don't know what came over me. I just couldn't. Él tampoco se podía contener, dice. Como Bam Bam, ¿no? I knew the consequences well. And I still went ahead. Si es culpa suya, efectivamente, que estén los. Los traviesos están libres. I wouldn't blame you if you don't forgive me. But I will be very thankful if you do. Just know that I'll do my best to make up for what I did. You're here for the switch, for the room where the scepter is, right? Así es. It's in here, but it's inside of that locker. I can't figure out what to do. Vale, aquí hay un juego de luces. Y a ver qué pasa aquí dentro. Activamos. Arriba hay algo. Ah, es para nuestro dron. Dron que se ha quedado fuera, por cierto. No puedo meterlo. Dice que para encender las otras luces. Aquí ya hemos activado algo. Entonces, uno ya funcionará. Hay uno que decía, empieza aquí. Luz verde, luz azul, luz roja. Ahora pulsamos las mesas. Es un juego de pulsadores. Bien. Todo pulsado. Falta este. Ahora sí, todo. ¡Uy! No puedo creerme que lo he hecho bien. No, no creo. Vale. ¿Estaba funcionando de casualidad o...? Vale, hay un orden y son los colores de los sofás. Ok. Dice que la primera... Bueno, ya sabemos cómo funciona, chicos. Entonces, esta es la primera, de aquí. La segunda tiene... El más oscuro más el morado, más oscuro, clarito. Más oscuro, morado. Más oscuro, morado, más oscuro, clarito. Más oscuro. No. Más oscuro, morado, más oscuro, clarito. Es este. Luego, dos oscuros, el celeste y el morado. Dos oscuros. Es este de aquí, tiene que ser, ¿no? Dos oscuros, morado y celeste, sería el orden. Aquí. Dos oscuros, juntos. Están esos dos y estos dos. Es este. Este es el tercero. Luego, oscuro, morado, celeste, celeste. Oscuro, morado, celeste, celeste. Este de aquí. Luego sería morado, celeste, morado, oscuro. Morado, celeste, morado, oscuro. Y otro que es morado, celeste, morado, celeste. Morado, celeste, morado, celeste. Que es este de aquí. Y esto encendería una luz. Bien. Vale, entendemos el puzzle. O sea, aquí igual. Dos oscuros, celeste, morado. Yo me entiendo con los oscuros.
Los oscuros, celeste, morado. Morado, celeste, morado, oscuro. Morado. Es este de aquí. Morado, celeste, morado, celeste. Oscuro, morado, celeste, celeste. Este de aquí. Oh, mira, he visto el Jiggle, ¿eh? Oscuro, morado, celeste, celeste. Oscuro, morado, oscuro, celeste. Oscuro, morado, oscuro, celeste. Es este, ¿no? Sí. Oscuro, morado, oscuro, celeste. Y el último es el que antes ha sido el primero. Este. Segunda luz. ¡Vamos! Vale, estoy haciendo mal uno, chicos, que tiene la misma silla, solo que de diferente posicionamiento. Ese es el fallo. Ah, ya lo tengo claro. Sí o sí, este es el primero. El segundo es oscuro, morado, celeste, celeste. Oscuro, morado, celeste, celeste. El tercero es oscuro, oscuro, celeste, morado. Tienen que estar juntos los oscuros. Y yo siempre ponía este. Y es este. Ahora sí. Luego va este de aquí. El de morado, morado, que nos falta. Y el último, ahora sí. Ha costado un poco, pero lo tenemos, chicos. ¿Para qué será, Vital Chical? Ayúdame, qué alto es, ¿no? Madre mía. Vale, hay que combinarlas para que hagan un texto, por lo que estoy entendiendo ahí. En la pared. Las vamos a poner allí en el... en el panel del fondo. Bambam Kindergarten. Y esto nos abrirá algo, claro. Las pongo todas allí a ver qué pasa. ¿Eso sale? No, no tiene por qué ser justo ahí, pero bueno, voy a intentarlo. Aquí también hay. Eso sea lo último que hay que hacer. Y tienes que subir todo el rato, en fin, tiene un poco de faena. Vamos a mover el rojo. Es lo mismo, ¿no? Es para hacer un efecto 3D. Vale. Y queda el azul. Vale, tenemos el rojo, tenemos el verde. ¿El azul está abajo o qué? Sí. Vamos a girar el azul. Creo que no es así. Tiene que ser el mismo tamaño todas, ¿no? Las letras. Ah, pues sí. Te uses esto, esto. Vale. Toma asiento. ¿Qué? No, me muero. Me muero, chicos. What? Gotta wait till whatever video is playing outside ends. ¡Qué miedo! Venía los traviesos. Don't say a word. It's your friend, Bambam. This is Bambam. No, give me the. He's out already. Don't even think about opening this door. Cuando viste allí es tu amigo, ¿eh? Pero escucha, ¿a qué abro? No, what are you doing? In you go, child. Quiero verlo. Arrepentido. No nos podemos fiar del que dice ser Bambam con voz monstruosa. Ha metido a una traviesa. Dice, entra, niña. Dime que no tengo que hacer todo, ¿sabes? Por favor. Solo correr con Vital Jiggle. No puede ser. Sí. Pero me dejas muy lejos.
Dios. Vale. Ahora no voy a abrir la puerta. Yo was playing outside ends. Don't say a word. Ah, nos quedamos callados. Hello. Hello. Anybody in there? Anybody in there? It's your friend, Bamban. I need your help. He's out already? Don't even think about opening this door. No vamos a abrir, chicos, esta vez. Ya, a Luna también le da miedo. Uy, está pegando golpes. Madre mía. Dios. The lights are turning back on. I think the video is ending. It's worse than I thought. And it's all because of me. Sí, me te llegué, la liaste parda. Wherever you came from. On the way back, I'll think of some jokes that might distract the sheriff from obliterating me on sight. Vale, y me da la tarjeta. Me dan el pulsador. ¿Y lo de arriba qué? Arriba había algo más. Parece que lo de arriba se hace con un nuevo puzzle. Lo vamos a hacer también. Pero será en el siguiente episodio de Garden of Bamban 6. Ahí se va Little Deagle. Se queda conmigo. Vamos a echar un vistazo de cómo sería la combinación de los sofás. Y aquí abriremos una puerta secreta, una taquilla secreta, que espero que nos dé algo interesante. Vale, ¿cómo memorizo yo esto sin dar demasiada vuelta? Oscuro, morado, celeste, celeste, oscuro, morado, oscuro, celeste. Oscuro, morado, celeste, celeste. Oscuro, morado. Oscuro, morado, celeste, celeste. Sería este el primero. Oscuro, morado, celeste, oscuro. Es que no tengo buena memoria, chicos. Así que tengo que volver a mirarlo. Oscuro, morado, leñés. Oscuro, morado, oscuro, celeste. Y así todo el rato tengo que ir, porque si no, se me van a olvidar. Oscuro, morado, oscuro, celeste. Oscuro, morado, oscuro, celeste. Este sería el segundo. Vaya paseo nos estamos dando, David, el Jiggle. El siguiente es morado. Morado, celeste, morado, oscuro. Morado, celeste, morado, oscuro. Morado. Morado, morado. Soy el chico por arriba. Morado, celeste, morado, oscuro. ¿Es este? No te bajes, que voy a subir otra vez. No bajes, tranquilo. Oye, mide como 2 metros y medio, ¿eh? 3 metros. Es altísimo. El último es el más fácil. Morado, celeste, morado, celeste. Y morado, oscuro. Perdón, celeste, oscuro, celeste, oscuro. Morado, celeste, morado, celeste. Y celeste, oscuro, así me acuerdo de los dos. A ver si me acuerdo. Morado, celeste. Son estos dos. Este y luego ese. Pam. Y pam. Nos queda faltando uno, ¿no? Que es este. Sí o sí. ¿Lo hice bien? Vale. Menos mal, a pesar de que no soy bueno para memorizar, no hemos tardado demasiado. A ver qué hay en la taquilla, chicos. Una nota. Habla de la reina, de Queen, caso tipo 2. Dice, por petición del management, de los digamos, de los jefes. Vale. Poderes que encontraron en la reina. O en el caso, sí, el caso 14, la reina. Dice que tiene un donador humano. Intentan que no pase lo que pasó con el caso 6. Y su cuidador ha señalado que no hay grabaciones oficiales del scepter, del cetro. Vale. Y siendo dado. Vale, esto es como que no le dieron el cetro o algo así.
Vale, dice que existe solo en un mural el cetro, pero no es real. Al menos en este momento de la nota. El caso 14 se rehúye a elaborar dónde recibió ella... Ah, vale, ya me estoy enterando un poco más. Tiene un cetro, el caso 14, que sería la Queen Bounselia, la reina Bounselia, que jamás se había creado. No saben de dónde ha salido y encima tampoco quiere decir quién se lo ha dado. Pero le han encontrado de repente un cetro con poderes mágicos. Y nada, dice que no quiere decir quién se lo ha dicho, quién se lo ha dado, porque lo desmembrarían o algo así. La desmembrarían, no sería la razón de... No te lo digo porque si no me desmembran o algo así. Es evidente que el caso 14 no está feliz con la decisión de tener que ser transportada a los niveles más bajos. Aún así, tiene la misma calma y es razonable. Ok. Creo que es como que siempre cooperó, como no había ningún motivo para que no cooperase. Dice que nunca estará listo para una presentación. O sea, que Queen Bounselia fue rechazada desde el principio. Vale, pues esto era para una parte importante de la historia, que nos dice que el cetro llegó a las manos de Queen Bounselia, de la mano de alguien que nunca quiso desvelar quién era, y que no estaba en los planes de creación de los creadores de la guardería. ¿Vale? Vamos a volver con mucho cuidado, porque ahora están los traviesos por fuera. ¿Y qué pasa con Vital Jiggle? Ahí viene. ¿Vital Jiggle? Madre mía, lo que le ha costado venir, ¿eh? Se escucha a los traviesos haciendo nada. Son como niños pequeños. Pues eso, como su nombre indica, traviesos. Vital Jiggle, cuidado, ¿eh? Uy. Nunca me acostumbraría a tener enemigos que luego son mis amigos. ¿Te imaginas que ahora de repente me ataca? Porque aquí da miedo, ¿eh? Uf, sonrisa siniestra. Ya hemos pulsado dos. Y las luces de repente van. Se encienden como para asustarte un poco. Pero luego se pueden apagar. Cuidado, ¿eh? Sube el dron. No, tío. Me estás molestando, Vital Jiggle, por favor. No me boicotees. Dime que no choca con él. No, por favor. Voy a tener que dar una vuelta, chicos. Por culpa de Vital Jiggle. Uf. Vital Jiggle, me estás molestando el dron. Va para allá, choca. Dios. Corre. Antes de que venga Vital Jiggle. Bien. Ahora para acá. Qué miedo el sonido. Por cierto, voy a subirle el volumen al juego. Un poco más, aunque esté... Hay momentos que está demasiado alto, pero hay otros que está muy bajo, así que lo voy a dejar al máximo. Dadadú. Para que no os perdáis ningún sonido. Ostras, que el don se me fue para el otro lado. Uy. Le di aquí derecho y volvió al inicio. Queen Bounselia. Hay Queen Bounselia. Bambalina y Sheriff Twaster están allá arriba. En una estructura. Vale, de aquí para acá. ¡Ya! Se enciende, vale. ¡Ah! Están construyendo una barrera, una barricada, fijaos. Vital Jiggle. ¡Ostras! My partner in fighting crime turns out to be working with our most wanted criminal behind my back. I had a bad feeling about you the moment I saw you. I wanted to use you as bait for the other criminals, but the queen insisted we give you a chance. Should have gone with my instincts. As usual, I was. Se enfada conmigo, tío. You should go. Your fate in here won't be much better than your fate out there with the naughty ones. I don't need no partners. I'll find Little Beak. And together, Little Beak. Juntos liberaremos al mundo de monstruos como tú. ¡Oh! ¡Oh, Dios! ¡Qué leñes! ¡No! ¡I'll save you!
Let's get out of here! ¿Qué ha pasado, tío? ¡Stinger Flynn! Ok. We're safe for now. So, wow. Oh. It's you two. Stinger Flynn. The duo of destruction. Did you cause all this to happen? I did. And I plan to make up for it. Está arrepentido. Everyone that you care to see you redeem yourself is probably already gone. So what's the point? How do you even talk? Jellyfish have no brain. We should go turn on the other switches of the door. Let's head to the potentiality sector next. Potencialidad, ah, mira, vamos a ver dónde es. Stinger Flynn, me encanta Stinger Flynn, ¿eh? Lo vimos hace poquito en el juego del tiburón. Sigue siendo muy sabio. Vamos a reflejar a Vital Jigger en sus ojos. Bueno, pues Vital Jigger es mi nuevo compañero, chicos. Aquí ha habido un momento de tensión espectacular porque se ha enfadado Sheriff Toaster pensando que nos hemos aliado con Vital Jigger y le hemos traicionado a él. De repente ha caído una babosa del techo, que ha sido uno de los traviesos, supongo. Se ha llevado a Bambalina y el Sheriff ha ido detrás. Es increíble. Escucha, ¿me vas a dejar solo? Y no he encontrado ninguna cinta VHS de momento, ¿eh? ¿No es un poco raro? Ostras, ¿me habré dejado una cinta? Bueno, todo lo que me deje, chicos, tranquilos, que cuando hackeemos el juego seguro que lo encuentro. Ahora siento que me he dejado alguna cinta, ¿eh? En aquella zona. ¿Tengo que ir solo? Buah. Vale, el área que me está diciendo está... Pues si ya había encontrado este gorro. Ha dicho potentiality, ¿no? Hacia la izquierda. Sector de potencialidad. Digo yo que es aquí. Imagino que es aquí. Con tanta oscuridad también es que es difícil encontrar los VHS. Uno para acá. Creo que voy solo, ¿eh? Por lo que veo. No parece que quiera acompañarme, Vital Jigger. Aunque ha dicho, vayamos a buscar. Vayamos, pero no vienes. Aquí no veo. Intuyo que por ahí tiene que haber una farola. Sí. Y ahora por aquí, quizá. Eso es. Vamos a pegarla aquí. Y ahora para allá, posiblemente. Sí, ¿eh? Uf, es difícil llegar a los sitios. No me dieron ninguna tarjeta, ¿no? No, el azul, claro. La tarjeta azul me abrirá ahora la siguiente zona. Lamparita por aquí. Las farolas. Ahí se ve una puerta. Entiendo que es allí, ¿no? Y ok. Veo una puerta. Voy para allá directo, ¿eh? Justo veo una farola. ¡No! 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 ¡Baja! 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 Dios, 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 no me han matado de milagro, ¿eh? Se me fue la luz. Y de repente se encienden las farolas. Estamos cerca de donde tenemos que estar, sin duda. Mira quién está ahí arriba. El personaje robot aquel que quería ser como Batman. Veo algo allí, ¿eh? Uf. Llave amarilla. Hola, no me deja pasar. Tengo llave amarilla. No me deja, ¿eh?
¿Está como protegiendo esta entrada? Vale. Abrimos, aunque parece que me estoy dejando cosas allí. Un segundo. Quizá no tenga que ir todavía ayer, pero... Echame un vistazo. Así a lo rápido. La flecha sí que me indica para allá. Pero esto será más adelante, ¿no? Vamos a entrar aquí. Venga. Bueno. Este es Potential Insector, que es donde nos estaba diciendo que fuésemos Vital Jigger. Wow. Un sombrero como el de Frey. Come on, man, we have to get back together. What? Not a chance. Es un Vital Jigger partido por la mitad. Se ha separado. You'll have one leg. Everybody will think you're the joke when you're hopping around like a bunny. We must get back together to prevent that. Oh, you make a good point. Se lleva mal. Think about it for a second. ¿A que se tira? Never. Okay. Un Vital Jigger se ha separado para siempre. Están muertos. Jolín. Se ve que hay muchos. Vamos a poner el sombrero de Freddy. ¿Me recuerda? ¡Yupi! ¿Qué le pasa? ¿Yo de aquí qué? Ah, vale. ¿Cómo se quedó el dron? No se quedó navideño, ¿no? No, está normal. Lo quiero cambiar. A ver. Quiero poner el sombrero de Navidad. Y que sea de color... rojo. Aplicar. A ver. ¡Toma! Mira qué chulo, ¿eh? A ver que te veo el sombrerito. Jeje. Vale. Tarjeta rosa que no tengo. Se ve que tenemos que pulsar algo. Aquí no podemos pulsar todavía lo de la tarjeta. Pero abajo hay donde ir. ¿Hay forma de saltar y no matarse en el intento? Quizás sí, ¿eh? A ver. Toma. Conseguido. Vale. Como imaginaba, hay bastantes puntos de pulsación para el dron. Pero el dron se ha quedado arriba. Baja, baja. Baja, dron. Ven para acá. ¡Hala, qué chulo! Que cambia la luz también. La luz roja. Ve acercándote, a ver si llegamos. No sé si llegará, ¿eh? Vale. No llega, tío. Ostras, ¿cómo hago esto? Me he quedado aquí para siempre, ¿no? Vale, empecemos por esto. Ahí no voy a llegar. Ahora este. Un poco más desde aquí. Si ya me abre esto, es un adelanto. Vale, al menos. Pero allí no llego, ¿eh? Otro Vital Jigger, chicos. ¿Qué pasa con este? ¿Cómo podía llegar? Desde arriba, ¿no? Dejando el dron allí. Más alto. Vale, chicos, voy a intentar subir. Y a ver si el dron lo podemos... Tengo que bajar un poco el dron. A ver si lo puedo perfilar de una manera... para que llegase desde abajo o algo así. Porque yo desde aquí no llego, ¿eh? Ah, ya sé desde dónde podría. Desde los palos, ¿no? A lo mejor. Déjalo ahí cerquita. Vital Jigger. ¿Hay un Vital Jigger morado y naranja? ¿Qué le pasa?
I might have lost broma leg, perfecta. But it'll all be worth it in the end. Ha perdido una pierna. No, I don't lose the other one. But I must remember absolutely no more jokes about being trapped in a kangaroo's pouch. O sea, que los Beetlejuice son como dos en uno. De alguna manera tienen dos personalidades. Está súper oscuro. No sé si traerme la linterna ahí. Vale, a ver si puedo ya. No fastidies. Van, chicos. Espérate. Sin nada, ¿no? ¿Puedo traerme el dron para acá? No puedo, ¿no? Es que hay una zona muy oscura. Espero que no haya por aquí un VHS secreto. ¿Y arriba? Ahora voy a hablar con Bam, pero... está muy oscuro, no me atrevo, tío. ¡Bam! Glad to know you survived the madness happening outside. Dios. I've seen cases escape containment before, but nothing this crazy. You're not much of a talker, so I'm going to assume you're here for an important reason. You wouldn't risk your life to be here otherwise. Whatever it is, I'll come with you. Pero si tú sabes ya que es por mi hijo, si creo que fue un gato que la mamá en dos cuando dijo lo de sé que estás aquí por tu hijo, no sé qué, no sé cuántos, ¿os acordáis? Vale, vienes conmigo, pero Bam, no he abierto esta puerta. No te lo vas a creer, pero no la he abierto. Entonces necesito ir por aquí. Y a ver si consigo darle al botón. A ver, voy a traerlo para acá, el dron. Aquí sí que estoy más cerca. A ver, para acá. ¡Uy! No sé si se puede desde aquí, ¿eh? ¡Vamos! ¡Tú puedes! Leñes. Me tengo que imaginar dónde llevar el dron, tío. Entonces, sería como... así puedo subir. Eso está aquí abajo, entonces. ¿Veis que ahí tiene la señal? Claro. Primero lo traigo aquí. Y luego hay que decirle que venga para acá. Y pulsa, ¿no? ¡Ah, hombre! ¡Vamos, dron! ¡Tú puedes! ¡Dron! ¿Dónde está el dron, tío? Ven para acá. Más. Esto es difícil, ¿eh? No sé en qué punto está. Uf. Este va a costar. No lo veo. Está bastante bien ubicado, o eso parece, vamos. Hay una cinta ahí abajo, chicos. Está súper bien ubicado. Deberíamos simplemente decirle que vaya aquí. ¡Sí! Vamos. Segundo Bam, que he visto un VHS. Me iba más abajo de lo que tocaba. Míralo. No sé si es el primero o el segundo, pero ya tengo uno. Al menos. Es que creo que me habré dejado uno, no sé por qué siento que me he dejado uno. Bueno, me sigue Bam. Tengo un nuevo compañero para esta misión. Ya fue mi compañero en su día. Se hace el loco ahora de que no sabe quién soy, o sea, que no sabe por qué estoy aquí. Pues yo recuerdo en el ascensor que me dijo lo de, yo sé, es por los hijos, es por tu hijo, no sé qué. Podría ser que no fuese el auténtico Bam. Hay un poco de luz. Aquí va a costar, ¿eh? Hello. No veo nada. El dron no entra, ¿eh? Bueno, subo. Veo algo de luz. Estoy subiendo. Sí.
Una escalera bastante larga. Esto también necesita abrirse. Bam Bam, ¿dónde has ido? ¿Vas solo, hijo mío? Ah, vale. Vale, estamos en una especie de parque, pero veo bambalinas falsas, ¿no? Dos bambalinas. Ok. ¿Y esta zona? Bam Bam va directo hacia bambalinas. Seems really familiar, but I'm not sure where I could have ever seen something like this. Muy familiar, pero no sabe dónde la ha visto. Bam Bam igual idea. Una bombilla. Vale, aquí. Esto lo podemos pulsar. Entonces nos pide aquí una tarjeta que no tenemos. Porque hay que hacer un puzzle. Son Bam Bams de piedra, no son bambalinas. ¿Qué tenemos que hacer aquí? Bam Bam igual bombilla. O sea, como que él me puede... Ah, vale. Llevar a Bam Bam a las bombillas. Aquí sí que tenemos luz. ¿Qué puedo tocar? Me puedo moverlo. Debo llevar a Bam Bam hasta allí. Así que vamos a ir empujando. ¿Se puede empujar para allá? Sí. Hay que ir haciendo hueco. Y así él puede pasar. Quitamos este. Este para acá. Vamos a ir llevándolo de uno en uno. Mira. Aún ha salido Jumbo y dos, ¿eh? Dice, para hacer ejercicio como Jumbo y ser como Jumbo, mejor empezar a empujar. Y así. Este para acá. Este para acá. Chun, chun, chun. Necesito que vayas para acá. Bueno, como ver uno siempre está la posibilidad ya, ¿no? Mira, esto lo voy a dejar aquí, que no ocupe nada. Despacio. Porque ahora me va a hacer falta aquí tener un doble espacio. Y ya estaría, ¿no? Ese para acá. Este ya. Hay que sacarlo de la luz. Y aquí viene el problema. Si llevo a Bam Bam aquí. Ya está, ya es moverlos y ya estaría. Lo tengo. Vamos. Bam Bam. Y este igual. Ah, pero esto es más fácil, ¿no? Si ese era como largo. Ah, no, pero espérate. Hay que llevarlo a esa luz. Vale, vale. Ahora hay que llevarlo para acá. Pues es parecido, pero al revés. Así. Vale. Lo voy moviendo. Con paciencia. No quepo, tío. Cuesta muchísimo porque no... O sea, aunque parece que tu cuerpo sí cabe... Luego no puedes pasar entre medias. Aquí ya podemos dejar otro. El sitio de sobra. Tú te vas a ir para acá. Ok. Gracias, mamá. Yo tengo un gato. Muy especial. Que maulla mucho. Sin parar. Se llama Kyle. Es que no puedo pasar, tengo que dar la vuelta. Ok.
Okay. Y a la luz que nos vamos. Me pedirá la siguiente luz. Me pide aquella luz. Vale. Esta se siente como que va a ser más fácil, pero ¿lo será? ¿Será más fácil? ¿O solo lo parece? Tenemos que ir metiendo una de momento para mover. Para acá. Amigo. No se puede tapar. Ajo. Ajo aceite. Ajo aceite. Vale, aquí ya puedo dar la vuelta, creo yo. Moviendo a Bambán. Al Bambán de piedra. Lo tenemos casi hecho. Quiere pasar. No tiene manta, eso le pasa. Pero quiere pasar, digo. Listo. Ahora me voy a anudar aquí, ahí, o del final, acá. Del fondo, vale. Allí no puedes. No, papi, no. Estoy grabando. O sea, repetimos operación. No te vas a la camita, va. Venga. ¿Qué? Por favor. Por favor. Por favor. El amor. El amor de los galletitos. ¡Mira la mamá! ¡Te agarra la mamá, mira! ¡Ah! ¿Te echa daño? No. Había que darle un poco de drama. Esto es exactamente lo mismo, pero al revés. Toda la vuelta. Y esto para aquí. Y lo tenemos. Ahora nos pedía la luz de uno de estos, ¿no? Ah, pues ya está. Genial. Llave roja. Ven que te coja. Vamos a abrir. Watch out. What is that doing in here? Un travieso. Hey. Ha dejado. Is that guy over there a friend of yours? No, no es mi amigo. You can tell him to get down now. It's not like we're gonna eat his pancreas. ¡Ostras! Hey, el monstruo se de arriba. You can get down now. We're friendly. No es como si fuésemos a comer su. ¡Ah! ¿Qué? Tío, pero si no me he acercado tanto, ¿no? What? ¿Qué ha pasado? ¿Qué pasa? Ok, déjame agarro esto. ¿Qué hago ahora con ese? Hey, se lo voy a dejar a la Bamba, ¿eh? There, a friend of yours. No, no es mi amigo. You can tell him to get down now. It's not like we're gonna eat his pancreas. Me quedo aquí. Oh my god. So, you are my liberator. Did you get my warning? Atacó a Bambán, tío. You had your chance to escape my man. Vete, chica. No puedo salir. Ah, había que forzarlo, tío. Buah, tardé mucho. No me habría dado tiempo, a salvarlos. Buah. Maldito monstruo. ¿Qué le has hecho a Bambán? Y a Beetle Jigger. Bambán. Oh my god. Beetle Jigger. Beetle Jigger. No. Chicos.
Se han puesto todas en verde, ¿eh? Como si hubiésemos activado el botón. Buah. Vamos a volver. Es como el rey de los traviesos ese. Es mucho más grande. No tiene ojos, pero sabe muy bien dónde estás, ¿eh? Ah, tengo llave morada para llegar a esta zona. Pero quisiese ver. Está un poco lejos, pero supongo que tenemos que volver a ver los vídeos, así que tampoco hay prisa. Dron, ven para acá. Yo pensando que el enemigo que íbamos a encontrar primero era a Nap Nap en versión siniestra. Pero no es así. Hay alguien incluso más peligroso. No sé cómo se llamará. El travieso gigante. Se llama el super travieso o algo así. Voy con el dron, ¿eh? No me fío mucho. Con luz roja. No es la mejor luz, creo yo, ¿eh? Si el juego no me avisa, no creo que me estén atacando. Si no, diría ponte a salvo. Uf. Usamos la llave. ¿Y dónde me llevas? Hold up, let's stay together. Uy, pero pensaba que te habían matado. Señor Dadadu. Dadadu se llama. Wait, I know this place. The switch should be on the office above, but getting in there won't be easy. We would have to activate the four locks of the door from down here. But they need fixing first. And they need power. I can fix them if there's power. But I remember the sheriff rigging the power switch so that it would alert the entire facility to our location if activated. It would trigger an alarm, which is sure to attract some unwanted guests. Oops. If you could cover me from above while I fix these switches down here, we might just be able to get into that office. ¿Trabajo en equipo, Vitaldica? I'm ready when you are. Vamos a ver si nos podemos fiar de él, que está todo muy, muy raro. En el último episodio, el pobre Bam Bam sufrió un ataque inesperado de señor Dudu o algo así, Burubu. Un nombre muy raro. La araña, a ver, dice. Este es el caso número 8, que es Nap Nap. Dice que el equipo ha fallado en recontener al caso número 8 por quinta vez desde que se escapó. O sea, que se escapa siempre. Se aprendió los dobles dígitos esta mañana. Ok. Es muy peligroso atender, o sea, que el staff no puede. Como que tiene que tener muchísimo cuidado porque puede perder la vida. Estamos mirando de intentar otro tipo de acercamiento al número 8. Porque los métodos actuales no funcionan tan bien. Sugerimos que quizá un acercamiento no violento. Que consista en, bueno, no sé, cómo acercarse de forma agradable. Ah, y luego atraparlo. Vale. Nuestros expertos proponen otro caso similar al caso 8 en apariencia. Vale, con la curiosidad. Se ve que con Namnalina lo hacían con. Como con. Les hacían cosas que le daban curiosidad, entonces se acercaba. Seguimos esperando la decisión de los jefes para proceder, para continuar. Y por supuesto, el caso no está listo para la presentación. Vale, a ver cómo podemos aquí ayudar a Beetlejuice. Que me ha sorprendido mucho que sea. Que se le carga la luz. Que sea nuestro amigo en este juego. Esto se puede mover. Y al moverlo, estaremos ayudando a Beetlejuice. Tengo dos focos.
ojos en el Zeilin. Sí, me tengo que fijar en dónde pueden estar los enemigos que molesten a Beetlejiggle, ¿vale? ¡Qué balls! ¿Qué quieres? Ven, sube. 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 Ven. Te meto en el pijama, va. Ven. Venga, va. Si hace frío, si mira esto. ¡Vamos! ¿Ves? Estornudado. Yo también tengo frío. Vale, le damos al botón a ver si podemos ayudar. La lámpara del techo necesita cargarse. Ah, vale. Reboot. Vale. Vale. Si se ponen rojas hay que alumbrarlos. Vale, 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 vale. Estoy atento. La luz de arriba también es importante. Pero espera. Vale, te cubro, te cubro. Vale, vale, voy. Dios. Al otro lado, chicos. No. ¿Y esto qué? Ay, Dios, no la he cargado. Voy a morir. Morimos, morimos. One down. El techo, estamos muertos, ¿no? Estamos muertos. Súper lento he estado, chicos. Ok. Estaba clarísimo. Vale. Se ha puesto el volumen a tope, ¿eh? Nos queda claro. Entonces, lo de la lámpara del techo, que se me había olvidado recargarla, ha sido lo que me ha hecho perder mucho tiempo. Y ya sabemos que tenemos que alumbrar a todos los traviesos que vayan saliendo, ¿ok? Venga, no es tan complicado, solo que me puse bastante nervioso con la lámpara del techo. Vamos aquí. Don't panic. That was expected. Keep your eyes on the 12 lights around. If they turn red, en cuanto diga que empieza, le damos a esto, ¿no? ¿Desde dónde puedo ver bien bien todo lo que está pasando? Desde ahí arriba, sí. Y el botón del medio es el que enciende la lámpara esa. Lámpara recargada, chicos. Ah, sí, ¿eh? Concentración. Todos verdes. Uno rojo. Abajo. Vale, el del techo. Luz del techo. Derecha. One down. Hay que recargar, chicos. No sé si me oís con esta música. Dios. Two more. Abajo. Izquierda. Lo matan. No. Abajo. Nos matan, chicos. Oh, oh. ¡No! ¡One more! ¡Corre! ¡Madre mía! ¡Está lleno!
¡Te cagamos! ¡Abajo! ¡Izquierda! ¡Luz en medio! ¡Done! ¡Bien! ¡Uf! ¡Lo hemos hecho! ¡Oh, my God! Caso 4. Este era... ¡Ah! El cirujano de Surgeon. ¿Quién es de Surgeon? ¡Ah! Es el que va a salir en Gato de Mamá en 7, ¿no? El rojo. Vale, a ver si hay algo importante por aquí. Están probando a ver si es peligroso para los niños. Multitareas. El potencial de reemplazamiento. ¿Qué? Estamos esperando a ver para cómo seguir. No está listo tampoco, dice. Dice que se comporta como se preveía. Y habla luego de un montón de casos diferentes. Bueno. Le pulsamos aquí, chicos. Y ya tendríamos test de 4. Nos faltaría solo uno para abrir la puerta del cetro de Queen Bonselia. Vámonos, Víctor Jigger. Lo tenemos. Luego de peligro aquí, ¿no? No creo. Venga, para arriba de la oscuridad. Un tanto peligroso. Nos estamos fiando de Peter Jiggle y yo no puedo olvidarme de que fue el enemigo principal del capítulo anterior, del 4. Porque el 5 sabéis que está en un limbo todavía, del que no sabemos fecha. Pero yo supongo que saldrá quizá como el último capítulo. O el penúltimo. Bueno, hay que volver. Y la parte buena de volver es que vamos a poder ver ese VHS. A ver si puedo traer el dron hasta aquí. Ahí lo tengo. Vamos a dirigirnos de vuelta. Aunque ahora simplemente es acercarse a las farolas, creo. Y ya se van encendiendo solas. Sí. Cuando ya te pasas el nivel, ya no requieres de ir con el... con el dron. Se les oye, pero no te pueden, no te hacen daño. Hang on. We need to talk. Tenemos que hablar, pero... ¿Beetlejuice? ¿Beetlejuice? ¿Qué pasa? Me vas a traicionar, ¿verdad? We've been making great progress so far, and it's really getting my spirits up. I'm in the mood to tell a joke. Ostras, va a contar un chiste, ready? Chicos. A ver, vale. What do you call a toad that's upset? Está haciendo la camiseta para abajo, el gato. Unhappy. Se han reído los traviesos. Sí. They laughed. Les ha hecho gracia lo que has dicho. Last time I told a joke, all I heard was no, yelling. No te vuelvas mal, Beetlejuice. No seas así. Creo que Beetlejuice está teniendo compasión por los enemigos porque le ha reído su chiste. Vale. Mira, Stinger Flynn, a ver qué pasa ahora. Nabnab está en una prisión. Vale, a ver qué ha pasado aquí, qué ha cambiado. Han vuelto a recuperar un poco esto, a repararlo. Va a hablar con Bam Bam. ¿Qué pasa? Uno más. ¡Hombre! ¡Kittisaurus! Anything happen while we were away? Nothing. It's strange. I agree, Sir Dadadu. El señor Dadadu. Que siga, habla. Me acabo de dar cuenta de que Bam Bam está bien. Es verdad, pensaba que estaba muerto. So I put him in a cage. Volvió Nabna. Also, your big cat friend just walked in here like he knew the place. I didn't dare get close to it. Really?
I need to go see her. Es una ratita. You that appreciate my jokes. Stinger Flynn wanted a word. Feels weird being on the same side again after all that's happened. Sí, sí. Pero bueno, entonces el enemigo es el señor Dadadú, los demás somos todos amigos, ¿no? Quiero ver el VHS. Slow Selin. Era Slow Selin, chicos, en la prisión. Quiero ver varias cosas. Primero, a Nabnab. Nabnab encarcelado. Pide una tarjeta. Kittisaurus. La gata. Claro que nos enfrentamos también en el capítulo 4. Que luego se enfrentó a la miniofila que se había convertido en una superofila por el Gibanium. Aquí dice Stinger Flynn. I wanted to let you know that this is all happening because ¡Hala! Siempre lo mismo. Never convinced yourself otherwise. If you hadn't intervened with my plan or the Queen's, you'd be home on your warm bed. Sí, pero sin mi hijo. I would be free of my shackles, and everyone you hurt would not have been hurt. And ask yourself this. If I wasn't hooked up to pipes the draining of my Jivanium... Oh, hicieron un pequeñito, sí. Could my original size have aided us in our predicament? Seguramente. Because of your foolish decisions, we are even less likely now to ever get back to the children. Regardless, there's another thing I want to show you. It sure looks like you need it. Vamos a una de las visiones de Stinger Flynn, me encantan. Ophila, Nabnab. Morning, sleepy fellow. Mamma, Stinger Flynn. You should have kept sleeping. We're still waiting for the Thelfius. Bus. Man, I'm so tired. Quit whining. You're not alone. Está esperando el autobús. Está lloviendo, ¿no? Maybe sleep for a bit like Ophila. A bit. She's been sleeping for days. The bus is here. Finally. El autobús. Ignore that. It's not the correct one. No es este. Oh man. Why are we even doing all of this? I don't want to go to the beach anymore. I just want to go back. We cannot. We must get to the beach. I will be frank. I did not know it would be this difficult to reach our destination. Sigue el viaje de ellos, eh. For your infuriating actions, we would not be in this current predicament. Really, Stinger? My actions are your non-existent driving skill. I think Ophila can drive better than you, and she doesn't even have hands. You sure you want to do this again? Do what again? No need to get aggressive. Ay, no veía Captain Feeders, perdón. Actually, I think now would be the time that we just go home. Do you have an idea how to get back from here? Well, no, but the captain and I could definitely figure it out. Right, Captain? Captain? No responde, Captain Fidels. Another bus is here. No one wants to conversate with a being who is less useful than the seat they are sitting on. ¿Es este? Get back here. This is the wrong bus too. No, Captain Fidels! What? The captain got kidnapped. What are we gonna do? I'm thinking. Han secuestrado a Captain Fidel. Nap. Han atropellado a Nap. ¿Qué? This wasn't supposed to happen. We need to follow. Wait, is that the correct bus? Madre mía, vaya visión, todo mal, ¿no? Todos muriendo. My God. La penilla. Habla con Peter Jiggle. Gracias, Stinger Flynn, por amargarme, por decir que todo es mi culpa. Eso ayuda mucho en la misión. Vamos a ver qué dice Vital Jigger. Se ha ido Bambal. We should have the last switch activated.
I found two of these key cards laying around. Ban-Ban, I mean, Uthman, took one and left one for you. He saw you taking a nap and decided to head there alone. You should be able to catch up with him. He gets really just erratic when talking to Ban-Ban. Do you know why that is? Bueno, estoy tratando ya para liberar a Nam-Nam, no. Vale, pues tenemos la tarjeta gris. Seguimos sin saber dónde está el Sheriff Thruster y Bambalina. Me voy triste por lo que me has dicho, que lo sepas. Y nos falta un sitio, únicamente. Nos falta el Conditioning Sector, que está justo enfrente. Vamos para allá. Todo recto. Con una luz roja que te da de todo menos calma. Ilumina de un color que me pone nervioso. Necesitamos encontrar ese último interruptor. ¿Cómo se está poniendo la historia de Garten of Bambal, eh? Cuando veáis el vídeo, si lo estáis viendo ahora mismo, con todos los capítulos juntos, la verdad es que parece impensable cómo ha ido avanzando. Cuidado, eh. Creo que es allí. No. Allí ya hemos abierto. Es más para acá. Como un bosque. Tiene que haber una flecha y yo no me he dado cuenta, eh. Soy capaz de... Tenía que haber ido por la farola que se encendía. Era el camino, correcto. Cuidado, ¿eh? Sin luz. Vale. Creo que es esto. Creo que es este sitio. La luz blanca mejor, ¿eh? A ver si es aquí. Pinta que sí. Sí. ¿Llave azul tengo yo? Creo que sí. Pues es aquí arriba, ¿no? VHS. Electricidad. Ya se puede volver por las farolillas. Ahí está. Y... ¡ey! Aquí hay algo. Oh, eso parece. A ver. ¿Qué brilla aquí? ¿Es la pared? Ah, vale. Ahí no le he dado, ¿eh? Esto de aquí. ¿Qué se enciende? Las otras, vale. Vale, tenemos ahora lámparas. Por todos los sitios. Bueno, siguiente zona. Animatowners. Muy amarilla. Hay una nota. Habla del caso 4 del cirujano. Vale. Dice que está como turnándose con el caso 13. Tiene un mejor resultado. Se bajará a los niveles más bajos indefinidamente al caso 4, que es el que es rojo. ¿Qué pasa allí en Canto de Batman 7? El caso 4 no ha demostrado la mejor obediencia. Los expertos proponen que el caso 4 puede ser como de un valor incalculable para nuestro equipo cuando el Gibanium, la solución de Gibanium, sea... enviada con las herramientas en el caso de equiparla con él. Vale, se ve que él pone Gibanium. Como es un cirujano, tiene las agujas, él puede poner Gibanium. Entonces que luego puede hacer tareas más difíciles poco a poco. Y nadie sigue. Vale, este ya lo descartan para siempre, para la presentación, pero dicen que puede ayudar con lo del Gibanium.
Aquí hay muchos botones que tocar. Aquí tengo el dron, pero ahí no llego, ¿eh? Para llegar aquí. ¿Hacemos un vistazo? No, no se puede llegar tan fácil. ¿Crees que llego? Sí llego, ¿eh? Sí llego, sí llego. Hay que hacer un buen salto, pero llego. Vale, ahí va uno. El siguiente será este de aquí. No. Ahora este botón ya va. Ven para acá, dron. Venga, desde arriba, que si no, no vas a ir. Se ven todos los pelos del pecho. Pues el gatico metido en mi pijama. ¿Por qué no llega, tío? ¿Alguien? No es tan difícil, dron. Gracias. Vale, eso activó el de allí. Vamos a dejar el dron cerquita. Uf. Esto sí que no lo entiendo. No llego, ¿no? Sí llego, sí. Dios. Ah, por aquel. Acercarnos es un puzzle laborioso, ¿eh? ¿La red? Ok. Ah, se da ya seguro porque no se ha encendido el otro. Darle a este. Tiene puzzles. A ver, sinceramente, tiene puzzles algo lentos. Este juego, al menos el. No sé si todos son siempre así, pero este siento que son puzzles bastante laboriosos. Pero no que. No te ofrecen nada nuevo tampoco. Solo son así. Alargan la vida útil del juego, es más largo, pero. No te ofrece nueva diversión, de alguna manera. Sigue siendo llevar el dron para un lado, llevarlo para otro, en muchos de los casos. Me gusta el puzzle del jardín. Se me ha parecido muy chulo. El de llevar la estatua de piedra de Bambán. Bueno, se va a abrir esto, se va a activar esto, que será amarillo, claro. Uf. Ok. Voy a cambiar la luz del dron. La verdad es que la luz blanca parece lo más correcto. Pero podríamos hacer una luz morada. Una luz moradita. Así. Y vamos a ponerle el sombrero. A ver, ¿qué sucede en esta zona? Siringion. Ese es, chicos, Siringion Mission. Siringion está buscando 8 piruletas para sus pacientes, 8 dulces. Encuentra las 8 piruletas y tendrás tu recompensa. Veo una. En este caso son chupa chups. Ok. Hello, giant. What? Stop. Father told us not to talk to strangers. ¿Son los hijos de Zolfius? ¿Sois hijos de Zolfius? Tiene más brazos que tú. Ah, no. If you see him, please tell him we need him to come back.
¿Es el que me mató al principio? No sé quién es su padre. No sé. Y ahí está lo del principio, ¿eh? Proteger. Ah, sí que era una golosina, tío. Lo que había aquí. Me llevo 4. El dron puede entrar porque me va a hacer falta. Creo que llevo 5. 6. Veo otro. 7. No puede venir el dron, ¿no? Sí, sí puede. Vale. Creo que me falta uno. Vale. Entra, dron. Baja. Sí, sí puedes bajar, hombre. Se ha quedado bugueado. Está bugueadísimo, ¿eh? Ahora. Ahí. Y ahora para adentro. Así me das un poco de luz, por si falta algo de luz. ¿No puedes? Sí puede entrar. Vale, a ver, zonas oscuras. Ninguna estantería está, la piruleta. Me falta una solo, un caramelo. Aquí ya había uno, que lo he encontrado. Aquí está. ¡Los tenemos todos! ¡Open the door! Dice velocidad límite 15 millas por hora. Caso 14, la reina. La primera expedición desde que volvió el cetro al caso 14 ha sido despachada hoy. Los resultados han sido... son muy urgentes. Dadas las impresionantes propiedades regenerativas del Givanium, la expedición... aquí vos pensás, tiene evidencia de que los casos 14 y 18 están usando sus propios genomas para producir casos por sí mismos. O sea, este es hijo ¿de quién? ¿De Steve Elfrin? ¿Por lo de los brazos? Los expertos predicen que estos subcasos que han salido son idénticos, tienen idénticos niveles de obediencia que sus padres, sus donadores de genoma. Los casos 9, 14, 17 y 18 no saben, que esto es posible sin la información de dentro. Que lo saben ya o algo así. Y creemos que el caso 4 es el que lo está informando. Vale, la predicción dice que una rebelión es inminente. Esperamos que nos den instrucciones. O sea que se rebelaron en algún momento. ¡Ay! Tío, me he caído. Quick, stay in the middle where Kane. What? ¿Tenía que tirarme? Quick, stay in the middle where can't reach you. I was about to set up a trap for that thing, but now we gotta get you out. Vale. Actually, está allí, ¿eh? You can do both. You're surrounded by an electricity trap. Tampa de electricidad. A lot of power. Big batteries scattered in the tents in the corners. Have something do as much noise as possible, and then make a run for it while it is distracted. Vale, hay que hacer ruido, dice. Es que me puede atacar enseguida, ¿eh? Vale, para aquí no me puedo hacer nada. ¡Dios! ¿Lo tenemos? Falta algo. Ah, faltan más. Todo bocinas, va a ser. ¿Y entonces qué voy a hacer? Y el pájaro hace ruido. Igual go back to... ah, vale, así que si hace ruido te tienes que meter. La torre necesita una batería, ok. Bam Bam me está ayudando, no sé por qué he caído hasta aquí, desde ahí arriba, pero bueno, aquí estoy. ¿Y el bicharraco este qué?
head for the lit tents. Oh my god, se está entreteniendo con él. ¡No! Lo sabía, mi mamá me pilla. A ver si me entero de lo que dice ahora. All that area between those two tents should be out of its reach. ¿Toda esa zona entre esas dos tiendas debería estar fuera de su alcance? Pero si cuando salgo me está atacando. O eso ha hecho. Afuera, ah, vale. Vale, vale, desde fuera, tío. Eso es lo que me falló antes. Wow. Siempre desde fuera. ¿Y estas? Así que tenemos que distraer con la otra. Hacer un ruido. Toma el ruido. ¡Agárralo! Dios. El barril de Gibanium. ¿Y ahora? La batería, ¿no? He tardado un montón, ¿eh? ¿Cómo puede ser? ¡No, tío! Hay unos guantes de boxeo, ¿lo habéis visto? ¿Veis los guantes? Eso no estaba. El agujero por el que he caído, ¿eh? Todo muy raro. Voy de una, ¿eh? I don't think it'll fall for the same trick twice, but to still hit the other man. Try and track it differently, even if slightly. Tenemos uno. Trata de distraerlo de forma distinta. Intenta que venga para acá. Tío, de verdad, no lo entiendo. He salido un poco. En cuanto lo he escuchado, me he ido para atrás. En cuanto vea que se lanza a por el barril. He ido lo más rápido posible. I don't think it'll fall for the same trick twice, but you still need the other battery. Try and distract it differently, even if slightly. Hay que poner los guantes al bicho este. Dios. Dios, Dios, Dios. Vale. Ahora a puñetazos. ¿Aún no? No puse la batería, la otra. La tengo. Uf. Así tengo que volver. Poner lo de las baterías y ya ahí me podré defender. No es fácil, esta batalla. Para allá, para allá. Va toda lanzada.
vamos. Vale. Una. Dos. Vale. Necesitamos que venga. ¿No funciona? Justo cuando hace el rayo, ¿no? Ostras, qué mala suerte. ¿Qué hago? ¿Y los rayos? Pero no le hace nada. No entiendo. ¿Qué hago, tío? Hace que se sumerja una vez más. A por mí. Debo dejar que me pille, así lo entiendo. Ahí está. Wow. Épico. Uf. Pero épico, ¿eh? If we get through this, we should hire you as a safety trainer. I don't know how long to be safe for. Let's get out of here. Bueno, chicos. Stay where you are and I'll see what I can do about that big door. Bambam me ha ayudado bastante contra esta Ofila, que antes era nuestra amiga, ahora es nuestra enemiga. No sé, están pasando cosas muy raras en este Gantt of Bambam 6. Bueno, después de esta super batalla contra Evil Ofila, hemos conseguido vencerla porque nos ha ayudado mucho Bambam con sus consejos y nos ha abierto esta puerta. A ver si podemos volver un momento a ver el VHS que encontramos anteriormente. ¿Y mi dron? ¿Vuelve mi dron? No tengo dron. Recargar. Asegurar y salir. La puerta. ¡Oh, my God! No me esperaba para nada que se volviese a levantar. ¿Qué? ¡Le ha chafado la puerta! ¡El Gibanium no, baby Ofila! ¿Estás bien? Baby Ofila, no te vayas. Baby Ofila. Te pasó algo horrible. Te caíste en un barril de Gibanium. Se ha ido. Al menos no está muerta. Madre mía. Me estaba sintiendo súper mal. Hola, Bambam. Baby Ofila ha sido aplastada por la mega puerta. That is not something I want to experience again. I'll look for the switch where I am and you look where you are. Let me see if I can open that exit for you. Vale, me falta un interruptor solo para poder abrir la puerta del cetro. ¿Sabéis a quién no hemos visto todavía? Efectivamente. A Nabnab, Evil Nabnab, gigantesco. Hola, Beetlejuice sin brazos. Go ahead. Press the thing. Nothing bad will happen, I promise. See? I told you nothing bad would happen. Me das miedo. ¿Por qué hablas así? Vale. Nada malo ha pasado, como decía ese Beetlejuice, pero ¿acaso no nos han pasado un montón de cosas malas durante toda la partida? A ver. Podemos abrir este, pero no este. Y aquí hay una luz azul. Reordenar. What? Vaya super parkour. Pero ¿cómo que reordenar? Vale. Hay que moverlo hasta que podamos pasar. O por un lado o por otro. Ay, no para de reordenarse. Me tira. Me tiró.
Sabía. ¡Wow! ¿Habrá un VHS por aquí abajo? A ver. Pues me interesa que ahora se mueva. Es que fijarse a ver en cuál me va a pegar un golpe. Este no me va a pegar ningún golpe. Este tampoco. Ese sí. Así que requeriría volver a saltar aquí. Y luego aquí. Para que este me deje un poco tranquilo. Estoy a salvo aquí. No llego a ese. ¡Ah, leñas! ¡Ostras, tío! No va a ser fácil. A ver. Empezamos de nuevo. Me tira, ¿no? Si me voy para allá. ¿Y este? No. Ahí no puedo saltar directamente. Aquí sí o sí es de esta manera. Voy para la izquierda esta vez. Huyendo un poco de... Pensaba que no me daba, tío. No sé por qué pensaba que no iba a llegar hasta ahí. ¡Oh! Vaya, vaya, vaya. No sé si darle a reordenar otra vez. Venga. Me voy a poder ir por aquí, que nunca voy por aquí. Ahí me va a matar. Ah, sí puedo ir para acá, ¿no? Sí. Esta vez sí. Me tira. No, ¿me tira o no? No, no me da, ¿no? Sí, sí me da, tío. ¡Leñes! ¡Ostras, qué difícil! ¡Uf! Un parkour puzzle. Señores. Vale. Tal cual me tira, ¿no? Tal y como subo. No, no, no. No me ha dado, ¿por qué no me ha dado ahí? Hay que volver para que se vaya para acá. ¿Puedo soltar a este? Sí, con cuidadillo se puede. ¿Me da tiempo? Subí para acá, sí. La he liado, ¿no? Claro. Pierdes la posibilidad porque te tapa el salto. Bueno, pues es bastante difícil. Madre mía. Un salto. Ahí de frente. Ahí me daría, ¿no? ¿Puedo volver por aquí? ¿Me da el siguiente o no me da? Voy a poner este. Hostia, medio, ¿dónde tengo que ir? ¿Al fondo? Ahora voy bien, ¿eh? Está libre. No hay peligro de momento. Aquí tampoco. Voy un momento porque es que me la va a liar. Ok.
Creo que paso, ¿eh? Sí. Llego, llego. ¡Vamos! ¡Oh! Madre mía, lo que me ha costado. Llave naranja, mi poder, que es para la zona del principio, antes de llegar a este puzzle. Bueno, se me atascó un poquito, pero lo hicimos. Lo importante es completarlo, chicos, aunque nos cueste un poquillo. No ha estado mal, ¿eh? Se me ha gustado más. Y la puerta naranja está justo aquí. Ah, ¿no? Porque yo sepa agarrar una llave naranja. Pero no es para ahí. Es para aquí. ¿Y esa puerta? Me estoy quedando sin batería en los cascos. Se me ha quedado sin batería uno de los cascos. Voy a ponerlo a cargar. Lo llevo bastante grabando hoy. A ver, con uno puedo aguantar de momento. Vale, hemos salido donde ya estábamos. Pero eso quiere decir que tenemos todos los interruptores y ya podemos volver. Perfecto. Solo hay que acercarse a las farolas y nos llevarán hasta la puerta principal. ¡Ya! ¡Ya! Tengo tu VHS. Me tengo que haber dejado alguno seguro. Pero bueno, como hackearemos el juego estos próximos días, todo lo que nos haya faltado, chicos, tranquilos, que lo vamos a ver. ¡Da-da-du! Ya no hay peligro. Ya es luz. Luz, la luz. Vamos a ver qué es lo que ha pasado. ¿Esto está cargando o lo tengo descargado? Ahí está cargando, chicos. Como me quedo sin sonido del todo, no sé si estoy apañado. Ok. Ya estamos aquí. Con todos los interruptores encendidos. Lo cual sí significa que vamos a poder abrir la puerta del cetro. No puedo hablar con Stingerfriend y decirle todo lo que he hecho bien. Porque para él todo está mal hecho. Veamos el VHS que hemos encontrado. Eso, fila. ¡Wow! Fila cuando se sentó después de saludarnos en Gato de Batman 1. Cuando puso la posición esa. Hola. When I couldn't find the switch on my floor, I headed back. Figured I'd get lost trying to find you. But you did it! We can now put an end to this chaos. A ver, a ver. Hold on. First I need to do something. I don't think he'll have naughty ones to worry about soon. Vale. No, tío, va a sacar a Nabnab. Aquí está el problema. Aquí está el problema, chicos. Liberamos a Nabnab. El cual se va, vamos, a la velocidad del rayo. Let's get this over with. Y ya sabemos, porque nos lo mostraron, que él va a salir. Bueno, voy con dos acompañantes. Espero que no me pase nada mal. El cetro mágico está ahí. Eso parece. Didn't think I'd be seeing this room again this soon. The surgeon is supposed to be in here protecting the scepter. No está el cirujano protegiéndolo. I doubt he was caught by the naughty ones. Everything would be in shambles if he was. Well, we can only look for him if we have the scepter.
Ok. O sea que hay que hacer algún tipo de puzzle. Recargamos. It seems eerily simple to just click the eject button. Are we sure we want to press it? Sí, no. ¡No! ¡No! ¡Nap, nap! ¿Qué has hecho? ¡Nap, nap! ¿Por qué has abierto el cofre? Así tan rápido. Está ahí el cetro, chicos. El cetro mágico es enorme. The scepter. Le falta una pieza. That's not good. Oh, oh. ¿Y ahora? Oh my god. So, this is where the key to Bind Prison was stored away. Impressive work. All switches activated, the big door opened, and the treasure ready to be plundered. No fastidies. I fear this is the part where I come in and dig all of your hard work. No va a robar todo, tío. I can sense I'm not the only one in this room that's good at this. Consider it a small part of the payback for what was done to me. Plus, I need to make sure history doesn't repeat itself. No. We had no choice. They were going to destroy us all. You did have a choice, and you chose wrong. Where are the sheriff and the surgeon? Surely me coming in here and taking the scepter wasn't part of your grand plan. I don't know where they are. I'll tell you, they're hiding like the cowards you all are. But I'll Josh. Find them, and all will pay. Seems the scepter is incomplete too. Are you going to tell me where the missing piece is, or am I going to have to eat your pit kitty? You won't be doing any of that. Forget what happened between us before. You know you've always been my friend. But what are friends for if not for times like these? ¿Lo va a transformar? ¡Oh! Le clavó el Ivanium. Run. Oh my god. ¿Dónde vamos? Wow. No esperaba que me fuese a ayudar, Nabnaba, Evin Nabnab. Es largo el sitio este, ¿eh? Vamos. I don't think I could go. ¿Por qué? What? What do you mean? Traición. Understand? They appreciate my job. Lo sabía. Al lado oscuro. Who's they? The naughty ones. My one chance to have an audience. No, va a volver a ser malo y terrible, tío. And I am going to take it. Goodbye. Mitchell Jigger. Y todo porque se ha reído, ¿eh? De sus chistes. Van, van, ¿ahora qué? ¿Estoy solo? ¿Dónde voy? ¡Oh, oh my god! That everything we have worked so hard for was no. Kamatapi, Kamatapi, y todo también. Both of you will be a fine addition to my army. Together. And under my command, we will finish what the queen couldn't. Wow, I'll hold him off. Look for the surgeon. Busca al cirujano. El sheriff no está ahí, ¿eh? Bam, bam. Ah!
Los ha convertido como en zombies o algo así. Son como su ejército. Oh my god. Gracias por jugar. Jugar a la secuela de tu isla. A la secuela de tu isla de deseados. Gato de Batman 7. Madre mía, chicos, ahí está el cirujano. Que es muy importante, el que lo esperaban allí en la zona de. Del cetro. El cetro le faltaba una parte, con lo cual no lo hemos conseguido tampoco. Bueno, pues terminado, chicos. Gantel of Batman 6. La verdad es que me ha gustado. Tiene algunos puzzles un poco más tediosos que otros. Pero continúa la historia muy bien y eso me alegra. Si os ha gustado, tocad el like, comentadlo, cosas para decir y suscribiros para más terrorismo y diversión. Veremos cómo será Gantel of Batman 7. Que os quiero mucho, un abrazo. Hasta sí, vos sorpresa. Y hasta la siguiente, te animo a Taunes, beba ahí. ¡Busta! Ponte cómodo que hoy hay terror y diversión. Anima Towner eres tú, Anima Towner de corazón. Terror y diversión para alegrar tu corazón, para quitar todas las nubes y dejarle sitio al sol. Que no, que no.